d'être sûr. Ouais, je médite encore sur les aspects des deux bords. Je n'ai rien trouvé d'aussi dur. Non, 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 ouais, ça fait plus d'une heure que je me défais d'une humeur. J'ai toujours été ondulé, par-ci par la lune, pas les idées bien installées, disent chaîne. Espacio que hemos estado aquí con ustedes en Educadores de la Conciencia y bueno, este tema también de Educadores de la Pareja. Así ¿no? es, bienvenidos a todos, es un placer estar con ustedes esta mañana. Aquí es de mañana y hace frío, ya se está empezando a sentir el invierno. Ay, sí, este otoñito entró bien, ¿no? Para que podamos sentir y podamos entonces, ahora sí, entrar a nuestros temas que siempre entramos como el día de hoy, que es un poquito creando esta paz interna, porque hay veces que hasta el frío te quita tu paz interna. Pero ahorita entramos, primero saludamos, yo soy Mariana Mejía, Ricardo de Lerrán. Ricardo Lerrán. Y estamos aquí para platicarles sobre este modelo educativo de semiología de la vida cotidiana, sobre este curso 1 que inicia próxima semana y este tema de creando la paz interna, que se me hace un tema muy interesante. Porque qué tanto lo necesitamos el día de hoy, ¿no? Ya tenemos mil factores a nuestro alrededor que nos dificultan la paz interna en allá afuera, en la vida, en la jungla de asfalto en donde vivimos, sí. Donde el tráfico y los el estado de ánimo de la gente alrededor y se te echan encima, ¿no? Y después en el trabajo y la competencia y luego los miedos económicos ahora que ya saben quién va a ser presidente y las expectativas. Entonces, bueno, pues en estas épocas de cambios, más que nunca es súper importante poder recordar que nosotros podemos crear nuestra paz interna y que independientemente de lo que vaya sucediendo afuera, que pues naturalmente influencia, ¿sí? De todas maneras, está en mis manos estar con menos paz o más paz. Y cuando nosotros conocemos las técnicas y las practicamos, podemos ir incrementando nuestra paz interna día a día, independiente de todas las complicaciones y despapalles que hay a nuestro alrededor. Y ese es uno de los puntos finos que toca el modelo de semiología de la vida cotidiana, que yo creo que es de los más importantes. La paz interna la creas tú, y hemos estado hablando mucho en estos programas, sobre todo en el programa anterior que hablamos de la autoobservación, de cómo tú eres el que generas esa emoción que quieres vivir. No es tanto el ni por tu culpa, ni ya me hiciste enojar. ¿Qué significado le estás dando a todos estos hechos para tú generar esa actitud interna y entonces esa emoción? Para los que estén, ¿no? Un paréntesis, para los que estén viéndonos en vivo, ya tengo aquí la computadora, ahora sí podemos estar 100% pendiente de sus comentarios para poder hacerlo un poco más interactivo. Pues tienes alguna duda, algún comentario de lo que estamos platicando, bienvenido seas y aquí te podemos leer. Así es, para hacer este programa interactivo. Y porque finalmente podemos hablar sobre las técnicas y vamos a hablar de un par de técnicas específicas súper útiles para poder generar esta paz interna, que es además el tema central de semiología de la vida cotidiana. El curso 1 pues, es el conocimiento de uno mismo, cómo generar la paz interna y la armonía personal y que tiene que ver con darle la vuelta a malentendidos sociales que tenemos, que es que la paz interna la voy a lograr cuando afuera, ¿no? Mis hijos dejen de ser latosos, mi pareja deje de tomar, también de darme lata, de,
o sí, de ver tanto fútbol, o que por fin se comprometa, y cuando mi jefe aprenda a estar más tranquilo. No, cuando económicamente me vaya mejor, cuando el clima esté bien, cuando termine de construir la casa que está al lado. O sea, siempre hay un cuando, ¿no? Exacto. Siempre hay un cuando y siempre hay este pensamiento de este futuro. En el futuro, y se va a dar solito, es como la felicidad, ¿no? La paz y la felicidad, pues se va a dar cuando afuera pasen X cantidad de cosas, ¿no? Pero pues vamos avanzando por la vida y pues nada más hay que ver en retrospectiva en qué momentos, pues sí, los eventos externos nos pueden generar momentos bien bonitos, bien agradables y los podemos disfrutar, pero incluso eventos externos podemos estarlos sufriendo nosotros de una forma bien importante, ¿no? Yo me acuerdo, una vez nos invitó un empresario multimillonario a su yate, gigante, que parecía era una mansión, ahora sí, en el adentro del agua. Teníamos 8 sirvientes, 8 ayudantes, ayudando a lo que sea que se necesitara. Éramos 15 invitados. Y me acuerdo que me impresionó porque era... se le pasó mal, estaba ansioso. Parece estaba que preocupado. No se escucha en Face. Ahorita ya están arreglando el audio. Ok, lo vamos a arreglar entonces. Sí. Y este personaje estaba, que era el dueño, ¿no? Multimillonario, y con su pareja, estaba ahí su pareja, una hermosa pareja, simpática, ¿no? Me tocó platicar con ella. Y él estaba preocupado, estaba ansioso porque no se podía conectar a internet y poner la música que él quería en el yate. Entonces, como incluso frente a las circunstancias mejores, ¿no? Estar en vacaciones en tu yate, era el yate más grande de la bahía. Y no pasártela bien, porque finalmente no depende de eso la paz interna, ¿no? La paz interna, lo que realmente depende es, influencia los eventos externos, pero es qué tanto yo tengo esta actitud resiliente para poder ir más allá de las dificultades de la vida y poder generar, propiciar, fortalecer mi paz interna. Ok. Parece que ya nos escuchan en Facebook, y si antes no nos escuchaban, adivinen qué estábamos diciendo. De todas formas, este video está siendo grabado y ya subiremos la liga, pero está Ricardo dándonos un ejemplo sobre la paz interna y lo importante de crear esta paz interna, que por más que tengas yates, dinero, lo que sea, si no la creas en tu interior, no hay. Así es, así es. Y queremos dar aquí un par de tips que son muy útiles. Hay un tema, un aspecto, un esquema que se llama el esquema de la vida en semiología de la vida cotidiana, que es este modelo educativo para ayudarnos a desarrollar nuestra conciencia, para autoeducarnos y para poder elevar nuestra calidad de vida, ¿no? ¿Para qué nos queremos educar? Somos educados para sufrir. Eso nos educaron súper bien para sufrir, para preocuparnos, para culparnos, para enojarnos. Para eso ya nos sale re bien, lo practicamos todos los días. Y ya lo hablamos en videos pasados de estos condicionamientos, de cómo la sociedad, la escuela y la familia nos avienta a la vida con estos condicionamientos y entonces imitamos. Y sí, estamos muy bien preparados para sufrir. Continúa, por favor. La queja, ¿no? Ya hablamos de la queja. De la intolerancia. Y un poco relacionado con esos dos temas, el tema que queremos introducir al día de hoy es una claridad mental que nos puede ayudar mucho a distinguir en este esquema de la vida, de semiología de la vida cotidiana, que es diferenciar claramente lo que sucede afuera de lo que sucede adentro. Porque hay una secuencia de eventos externos, acontecimientos externos que suceden afuera. Esos mayormente pues no están en nuestras manos. Pero hay una secuencia de eventos internos, que es lo que sucede adentro de mí. La vez pasada que hablábamos de autoobservación, pues podemos observar yo puedo observar mis pensamientos, puedo sentir mis emociones, puedo observar mis sensaciones y percatarme de ellas. Eso está mucho más en mi capacidad de manejar y de conducir. Ahora, la paz interna, ¿dónde la siento? Pues no la siento afuera, la siento adentro. Esas son las buenas noticias. Nosotros podemos propiciar nuestra paz interna porque es un evento interno, porque no es algo que sucede afuera y que de alguna forma entra a través de nuestros orificios, por las orejitas, de una forma curiosa, ¿no? Por ningún lado. Y mientras lo estás diciendo, yo pienso, pero
o sea, qué padre, sí, esta paradoja, qué padre que la podemos crear cada uno, pero qué triste que todo el tiempo la estamos esperando de afuera. Todo el tiempo, y como bien lo decíamos ahorita, cuando tenga dinero, cuando mi hijo crezca, cuando mi pareja tenga... No. Cuando se acaben los problemas externos, entonces voy a vivir en paz. Cuando inicie el nuevo gobierno, cuando deje de llover, siempre es un cuando. Quiten cuando, a Trump, ¿no? Cuando se vaya Trump. Y va a venir otro que, pues, quién sabe. Entonces, aquí lo que queremos es esta cuestión, como bien dice Ricardo. Sí, la paz interna la generas por dentro, pero regresamos al mismo punto de siempre. ¿Cómo? Y es esta pregunta de el conocimiento de uno mismo, porque Semiología de la Vida Cotidiana maneja este modelo educativo en donde ¿qué tanto en verdad te conoces? En la escuela nos enseñaron 2+2, nos enseñaron geografía y que sí el río Nilo y cosas muy interesantes, claro, cultura general, pero como que nunca hubo una materia en conocimiento de uno mismo, de cómo sientes, cómo piensas, quién eres, ¿no? Entonces de repente es ¿y tú quién eres? No, soy la gerente de una empresa. No, ese es tu trabajo. ¿Tú quién eres? Ah, soy una corredora porque me gustan los maratones. No. Eso es lo que haces. Tu ejercicio. Tu hobby, ¿no? Hobby. ¿Quién eres? Ah, pues soy la mamá de 3 hijos. No, esos son tus hijos. ¿Quién eres? Ok, soy la esposa de... No te pregunté con quién estás casada. ¿Quién eres? Y esa respuesta normalmente como que decimos... No sé cómo contestarla. Uh-huh, ¿quién uh-huh, soy? Uh-huh, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo podríamos...? Sí, y parte... Realmente, ¿cómo se contesta esa pregunta? Pues conociéndote. Es ¿cuál es tu forma de pensar? Todos tenemos cierta... estilos de pensamientos. Hay pensamientos más rígidos, pensamientos más obsesivos, pensamientos tangenciales. ¿Cómo es tu forma de pensar? ¿Cuáles son los contenidos de tus pensamientos? ¿Hacia qué se dirigen tus pensamientos? ¿Tienes qué tan claros y precisos tienden a ser tus pensamientos? ¿Qué conoces de tus emociones? ¿Cuáles son tus emociones favoritas? ¿Cuáles son las emociones que surgen automáticamente? ¿No? A mí la ansiedad es mi emoción favorita, de las negativas. La ansiedad es mi emoción favorita. Pero me encanta cómo lo dice. O sea, yo ya sé, porque me conozco, que la ansiedad es mi emoción favorita. Así es. No me enojo mucho, pero la ansiedad, pero la ansiedad me surge naturalmente, ¿no? Entonces ya la disfruto, la manejo. No hay que chambearle. Y que justamente la ansiedad es uno de los elementos, la preocupación, que esta paz interna, que es como una burbuja y que nos la perfora y explota esta paz interna. Entonces, parte de conocerte es cuál es esta. Entonces, ¿qué hay que hacer con la ansiedad? La ansiedad es algo que hay que aclarar, o la preocupación, ¿no? Es algo que vale la pena aclarar para aclarártelo a ti mismo, para qué hacer con estos elementos. Normalmente la preocupación tiene que ver, o la ansiedad, con lo de afuera, justamente, con algún problema externo que yo estoy enganchándome, apegándome al resultado de ese evento externo, y pierdo la distancia crítica. En esta pérdida de la distancia crítica, yo me engancho y sufro. Y tenemos un hermoso aforismo en semiología: los problemas no son para sufrirse, son para resolverse. Exactamente. Yo te pregunto el día de hoy, ¿cuántos problemas estás sufriendo? En vez de resolverlos. Ajá, porque tú puedes sufrir un problema y resolverlo, o puedes sufrir el problema y no resolverlo, y que siga ahí el problema, que es lo que nos pasa con frecuencia. Exactamente, y todo por este desconocimiento de uno mismo. Ya está, hice la broma que me encantó como lo mencionó Ricardo, ¿no? Pero entonces yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu emoción favorita? ¿Qué emoción es la primera que vives? ¿Cuál es la que tienes todo el tiempo en ti? Él decía, yo no me enojo tanto. Pero podría ser la ira para ti, podría ser una nostalgia, ¿no? Todo el tiempo es así como, ay, el sentimentalismo, y entonces te vas hacia atrás, y ojalá... Los buenos tiempos. Es que los buenos tiempos, exacto, ¿no? ¿Dónde estás? Porque eso es lo que empieza también a marcar quién eres. Si quieres saber quién eres, eje central del sistema, lo platicamos la semana pasada, autoobservación. Y esos son temas que se tocan en este curso del conocimiento de uno mismo, porque creemos que sí es muy importante ya empezar a generar toda esta cultura de la paz interna. Exacto. Ay, sin ponernos de acuerdo.
Me debes un, ¿cómo dices? Tocas madera y me debes un... un helado. Un helado. Porque sí vivimos en una cultura del sufrimiento muy fuerte. Muy fuerte estamos... O sea, si no... hasta se dice, ¿no? O sea, hay muchas también frases de si no sufres, no ganas. No pain, no gain. Gotas de sangre, ¿no? Cuando vivimos por en ahí un valle de lágrimas, ¿no? Vamos por el valle de lágrimas. Y realmente hay mucho más que está en nuestras manos. Uno de los temas que vemos en este curso 1 para aprender a generar la paz es eso. Es la práctica de cómo los eventos externos son eventos externos. Y la mejor forma de relacionarme, de significar, de interpretar estos eventos externos son situaciones que pasan todo el tiempo y que lo que requieren es soluciones prácticas, un proceso reflexivo a través del cual yo analizo cuál es el problema, lo planteo, ubico, lo separo de otros problemas, voy uno por uno los problemas, evalúo alternativas de solución, veo las ventajas y desventajas de cada uno de esos, elijo, implemento y le doy seguimiento. Y entonces yo voy resolviendo en la medida en que yo practico y genero en mí una actitud de ir resolviendo, dejando los problemas externos afuera, uh-huh, e irlos resolviendo en vez de irlos sufriendo. Eso, bueno, a mí me ha ayudado un chorro a que la ansiedad, que es favorita, ¿que es su favorita? Ya no es tan favorita, ya sigue surgiendo, pero surge cada vez menos, y cada vez soluciono mejor, y voy solucionando mejor y sufriendo lo menos. Y eso, exacto, es maravilloso. Porque... y es que dices ir sufriendo, perdóname que te interrumpiera, pero también se me vino a la mente ir acumulando. Porque vas sufriendo, pero vas acumulando lo que no vas resolviendo, ¿no? Y entonces al ratito ya traes hasta algún tipo de enfermedad, igual ya te traes migrañas, traes algún tipo de gastritis, algún síntoma porque tu cuerpo habla. ¿Qué es lo que te dice tu cuerpo? Todo lo que no estás resolviendo, todo lo que sigues atorando dentro de ti. Sucede afuera, pero lo integras y no lo estamos integrando bien. Hay que, al contrario, ¿no? O sea, dentro de ti poder sacar esta actitud muy diferente de resolver y no de estar cargando estos problemas y sufriéndolos. Sí, y entonces decías, yo puedo practicar, ¿no?, la actitud hacia afuera, ¿no? Los problemas externos los soluciono de forma práctica, reflexionándolo, no lo sufriéndolo, reflexionando. Y ahora decimos, bueno, ¿y lo que no puedo cambiar? Decimos, ok, todo problema tiene solución. Si no tiene solución, no es un problema, es un hecho. Y el hecho tampoco es para sufrirlo. No, se llama principio de realidad. Hay que observarlo, cómo me afecta e integrarlo. Exactamente. Porque entonces yo, hay muchas cosas afuera que no podemos cambiar. La gran mayoría no los podemos cambiar y entonces tenemos dos opciones. O me peleo con ellas, como vimos en la queja y en la intolerancia, o me reconcilio con ellas, las acepto tal cual, independientemente de que pueda seguir buscar el afectar, el influenciar positivamente, transformar algo, ¿no? Entonces, uh-huh, tenemos por fuera solucionar los problemas externos y tenemos por dentro, luego, ¿qué hacemos? También tenemos una secuencia de eventos internos. ¿Qué hacemos con nuestra secuencia de eventos internos? Ya dijimos, uno, observarnos y darnos cuenta qué está pasando adentro de mí, qué emociones estoy teniendo, qué es lo que me evitan la paz. Pues como decíamos, todas las emociones negativas, innecesarias, que me hacen sufrir, la tristeza, la preocupación, la angustia, frustraciones, la ansiedad, nostalgias, el enojo, ira, el enojo. O sea, yo veo una sociedad muy enojada. Muy enojada, muy enojada. ¿Y qué hago con eso? Entonces, ahora sí, los problemas externos los resuelvo prácticamente. Y lo que le llamamos, a estos le llamamos problemáticas internas, que es algo sucede dentro de mí, que lo estoy procesando, significando, interpretando de tal manera que estoy generando estas emociones negativas que me restan la paz. Porque la paz muchas veces surge naturalmente cuando no tengo todas estas emociones negativas que me están dando lata. Entonces, ya que me doy cuenta de esas emociones negativas, entonces puedo atenderlas. Entonces, por fuera atiendo el problema externo y busco la solución. Y la emoción que me queda, por ejemplo, con lo que no puedo cambiar, eso sí yo ya eso lo veo, sí, como qué es lo que está generando esa emoción. Y eso es un elemento fascinante que estudiamos en semiología. ¿Qué genera estas emociones? ¿Cómo puedes hacerle para darle la vuelta a tu ira? Para transformar tus actitudes. Toda emoción está basada en una actitud que está detrás. Transformar tus actitudes de ira, de preocupación, de angustia, de ansiedad,
en actitudes de paz, en actitud de tranquilidad, de alegría, de entusiasmo. Y esa es una técnica que un poco más sofisticada, que no nos va a dar tiempo de ver hoy, pero que vamos a estar viendo en este curso, el conocimiento de uno mismo, cómo generar tu paz interna y tu armonía personal. Y a lo largo de estas 8 sesiones de 2 horas... Ya nos escucho otra vez en Face. Ok. A lo largo de estas 8 sesiones de 2 horas, pues vamos entendiendo cada vez mejor, cómo realizarlo. No, y me encanta... me encanta, bueno, dicen que ya nos está escuchando en Face, si pueden porfa avisarme, nada más suban el volumen porque aquí creo que sí tenemos buen audio, pero me encantó los sinónimos que diste, porque muchas veces es generar esta paz y entonces te imaginas en la India, a los monjes, orando, y no, entonces me encantó que también dijiste esta alegría, este entusiasmo, estas ganas de, porque eso sigue siendo paz interna. La tranquilidad. Exacto, y yo creo que tú lo has vivido, y te pido que recuerdes, que evoques en este momento un momento en donde hayas vivido un sentimiento de plenitud, de qué bien me siento en este momento. Estuvieras haciendo ejercicio, estés en tu oficina, estés viendo un video, estés haciendo lo que sea, bañándote en tu cama, ya cuando llegas así en la noche en tu camita y te duermes delicioso. Un pequeño momento, un pequeño segundo de decir, ¡ay, qué bien me siento! Ese es un momento de paz. Eso es lo que necesitamos. Esa plenitud en donde en ese momento te sientes bien contigo mismo. No te estás peleando con nada afuera, que es lo que decía Ricardo, de estos secuencia de eventos externos. No te estás peleando. Estás tú contigo, tú tranquilo. Eso es todo lo que queremos decir. No queremos es cuando decimos esta paz interna, no es mente en blanco y no pienso en nada y un estado yogui. Me visto yogui, de blanco, ¿no? Y me dejo la barba así hasta el piso. No, son esos breves momentos en donde tú te sientes muy bien contigo, donde tú te sientes muy bien con lo que estás haciendo. Estás en este momento, estás escuchando una canción y hasta sientes cómo te resuena por dentro. Esa es la paz interna, eso es lo que estamos ahorita platicando, ¿no? Para como no elevar tanto el concepto, claro. Sino es muy sencillo, y yo creo que seguro lo has vivido, y todos los que nos están escuchando en algún momento lo has vivido. Imagínate ahora que ese sentimiento de lo puedas vivir más en el transcurso del día. En vez de estar enojado, ansioso, enojado, este es paz, plenitud. Enojado, algo pasó, pero regresas a una plenitud y te sientes bien, y vuelves a estar enojado porque sigue las cosas externas, pero cada día de tu día, cada momento de tu día, te vas sintiendo mucho mejor contigo, en este respirar de ¡wow! ¡Qué bonito momento! Eso es lo que queremos lograr, y eso es lo que te vamos a ayudar a través de este curso 1, a generar estas herramientas de conocimiento de ti mismo. ¿Quién eres? ¿A dónde vas? ¿Cómo reaccionas? ¿Por qué reaccionas como reaccionas? ¿Y cómo empezar a generar en cada momento de tu día estas... ¡Qué bien me siento! Ni sé por qué, pero qué bien me siento. No me estoy peleando con nada afuera, ¿no? Sí, y puede ser, como dice Mariana, en cualquier momento. Puede ser que estoy en el transporte público o estoy en el coche y me toca el alto, que pasa con frecuencia. Cierro los ojos y en ese momento suelto los problemas externos, me enfoco en lo que estoy sintiendo y promuevo mi tranquilidad. Y promuevo mi actitud de tranquilidad. Vamos a aprender en el curso cómo encender nuestras actitudes ya creadas, cómo podemos activarlas conscientemente. Y cuando no tengo actitudes de tranquilidad tan creadas, pues ¿cómo crearlas? ¿Cómo nosotros podemos crear nuestras propias actitudes de forma consciente? Tal vez pues ni no me lo enseñó ni mi papá, ni mi mamá, ni la escuela, ni la abuela, ni la tía Chonita, ni nadie. Entonces me toca a mí crear mis actitudes de tranquilidad, me toca a mí practicarlas, y en la medida en que yo sepa la forma de hacerlos y lo practique, como dice Mariana, cada vez yo puedo vivir con mayor tranquilidad. Exacto, porque aquí lo hemos dicho mucho y lo volvemos a decir. Semiología de la vida cotidiana en lo que se enfoca es en el significado que le estás dando tú a tu vida. Todos los signos que estás viendo y el significado que le das. ¿Cómo lo estás viviendo?
Ese es el tema. Y la responsabilidad es tuya, no de nadie más. No de cuando terminen de construir la avenida, no de cuando terminen de hacer el ruido, no de cuando tus hijos terminen la escuela. Nada de eso va a cambiar, porque vendrán más estímulos, vendrán más variables. Si en este momento tú no estás siendo capaz de crear este momento de tranquilidad y de paz interna en ti, hay algo que se necesita modificar, y no es afuera. Es adentro. Ya nos están aquí comentando, ¿no? José Francisco está hablando de que sí, de que esta paz es la tranquilidad. Gracias por platicar. Está Percy Murao, se unió. Muchos saludos hasta allá, Percy. Omar Chaín, Memo Martínez, besos hasta donde estén. Y aquí estamos pendientes de cualquier comentario que nos estén escribiendo. Ya casi vamos a cerrar el programa de hoy, pero está padrísimo. Sí, sí, sí. Me encanta eso de poder activar las actitudes que ya tienes y crear las que no tienes. ¿Qué actitudes, qué emociones te gustaría que fueran tus favoritas? Y decir, yo lo que más siento en el día es alegría o es entusiasmo. Exacto. Y no es una varita mágica. No es de que, sí, ya lo decidí y entonces ya lo voy a lograr. No, es una construcción de ti mismo. Es una construcción de tus propias actitudes. Si llevas 2, 3, 4, 5 décadas o las que sean practicando las actitudes de preocupación, de ansiedad, de angustia, surgen, pues, reactivas, surgen automáticamente. Entonces lo que queremos es al revés, es empezar a tomar control de nosotros mismos, empezar a manejarnos mejor, conocernos mejor y darnos cuenta que podemos vivir cada vez con un poquito más de paz, cada vez con un poquito más de tranquilidad y generar esta armonía personal a través de, insisto, y creo que esa es como una gran práctica que los invito a hacer a lo largo de los siguientes días, ¿no? ¿Cómo pueden? A ver, esto que estoy viviendo, ¿qué elemento es un evento externo y requiere una solución? Bueno, pues entonces en vez de sufrirlo, vamos a solucionarlo. Exacto. ¿Y qué no se puede solucionar? Bueno, es un hecho. Entonces, ¿qué me conviene hacer frente a los hechos? Pues, si no los puedo cambiar y por eso son hechos, pues los acepto. No los puedo aceptar porque es que mira, siento aquí feo. Ok, entonces ¿qué hago? Ahora sí ya me voy hacia adentro. Ya veo la problemática interna y veo qué es lo que necesito hacer por dentro por resignificarlo. ¿Cómo estoy yo significando ese hecho que me está generando tanto ruido? Entonces es que no puedo cerrar los ojos en el alto y estar tranquilo porque tengo muchísima prisa para llegar a no sé dónde. Ok, el alto está ahí, es un hecho. Los coches están ahí, son un chorro. ¿Cómo puedes tú resignificarlo, repensarlo para estar más tranquilo con esa realidad y vivirlo mejor? Exacto, y revisar por qué me estoy teniendo este tipo de actitud. Como bien dice Ricardo, son tres estímulos. Uno, problema, resuélvelo. No se sufren los problemas, se resuelven. Dos, hecho, acepto. Eso no lo puedo cambiar, lo acepto. No lo puedo aceptar porque me engancho, como se dice comúnmente, ¿no? Me engancho y ya me enojé, ya me generó algo en mí, ¿ok? Y reviso qué me pasa. Reviso por qué yo me estoy enganchando en ese momento, por qué si tengo tanta prisa, por qué me estoy generando este tipo de actitud, de emoción negativa y ya no puedo. Revísalo, porque justo eso es lo que sí depende de ti. Toda esta secuencia de eventos internos, todos tus pensamientos, todas tus emociones, eso sí depende de ti, eso no es de afuera. Y es tu responsabilidad generar un cambio para entonces llegar a estos momentos que hablábamos de paz, de tranquilidad, de plenitud, como lo quieras llamar, de alegría, de estos momentos donde disfrutas mucho más tu vida, porque a final de cuentas lo que queremos aquí invitarte es a mejorar la calidad de tu vida. Si todo el tiempo ya estás enfermo, gastritis, colitis, enojado, puedes vivir diferente, en verdad, disfrutando tu vida. Y hay que darles las buenas noticias para que se animen y conozcan el programa. Los vamos a invitar a la primera sesión del siguiente lunes de 15 de octubre. ¿Verdad? Exacto, el próximo lunes que es 15 de octubre en punto de las 7 de la noche. Y vamos a estar invitándolos para que participen en esta primera sesión sin pagar, para que vean cómo es la metodología, cómo funciona, cómo podemos hacer
todas estas técnicas de ya que estamos enganchados, cómo desengancharnos de estos eventos externos, y veas de qué se trata el curso y veas si realmente te animas a hacerlo. Y vale mucho la pena, porque la paz interna no te va a perseguir a ti hasta que te encuentres. Te toca a ti crearla, aprender cómo crear tu paz interna, tu armonía personal, a través de conocerte a ti mismo, aceptarte a ti mismo y transformarte a ti mismo en esa persona a la que quieras ser y a la que quieras admirar. Exacto, el próximo lunes 7 en punto aquí en el sur, que es Instituto Crecer, Las Flores, 313, casi esquina con Periférico, para que nos conozcamos, para que platiquemos ya en vivo esta conferencia, charla gratuita, para cualquier duda que tengas y para, como bien dice Ricardo, que conozcas la metodología que se va a utilizar en este curso y te comprometas, pero no con nosotros, te comprometas contigo a que en verdad te muestres que sí puedes vivir de otra forma. No, lo dijo Ricardo en un principio, estamos muy acostumbrados a vivir en esta cultura del sufrimiento. Hay que darle la vuelta. Yo creo que ya es momento, hay mucha información, hay mucha como energía para cambiar esto, pero depende de cada persona que lo quiera hacer, lo puede hacer por sí mismo. Ahora sí, como decía Michael Jackson, Man in the Mirror, el hombre al espejo. Ay, me encanta. Te invitamos a verte al espejo y decidir quién quieres ser, cómo, en qué dirección te quieres dirigir y con cuánta paz quieres vivir tu vida día a día. Por hoy se nos terminó el tiempo, pero sin antes, bueno, les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook como Educadores de la Conciencia o en el Facebook de Ricardo de Lerrán, Facebook Mariana Mejía, pero en Educadores de la Conciencia ahí también puedes encontrar mucha información muy interesante. Es una plataforma educativa también. Comentarios, dudas, preguntas, ahí estamos. Yesenia manda saludos, Julisa, Giovanni, saludos hasta allá, donde sea que nos están viendo. Fuertes abrazos. Y sin más, nos despedimos el día de hoy. Esperamos verlos el próximo lunes en punto de las 7 para seguir trabajando contigo mismo, seguir conociéndote. Y creando tu tranquilidad y tu paz interna momento a momento a través de técnicas específicas y la práctica de ellas. Que tengas un gran día, que practiques este día crear tu paz interna y camines en esa dirección. Qué rico, ojalá. Disfrutemos todo momento. Muchas gracias. Je me divise encore entre mes souhaits et mon sort. Assis là, j'essaie d'être sûr. Ouais, je révise encore, aïe à la baisse mon décor. Assis là, je fais des ratures. Non, non, non. Ouais, ça fait plus d'une heure.